muy a gusto, hemos echado una mañana muy tranquila. La afluencia ha sido numerosa, más de lo que yo esperaba. Parece ser que han dicho 130 personas o algo así. Y bueno, hemos disfrutado de la mañana. Estamos ahora mismo, contemplamos de todo el filón de la tortilla, que parece ser que se va por fin a rehabilitar. Mira, hemos ido curiosamente por toda la Vega y la gente ha disfrutado de las famosas canteras de Tobarrola, unas canteras olvidadas. Y sin embargo, hasta los años 50 tuvo una producción exhaustiva de granito y de granito rosa o ney. A tal punto que casi todo el adoquinado de Linares, Jaén, incluso hasta Madrid, se hizo de ese adoquín. Y curiosamente, y poca gente lo conoce, la restauración de toda la guerra civil de la Basílica de la Angustia en Granada, el suelo ese de barroco, que se hace de ese granito de aquí de Linares. Posteriormente hemos ido por La Vega, hemos ascendido hacia el Pozo de la Victoria, la mina más meridional del filón de la tortilla. Nos encontramos sobre el talud donde se palpa fielmente el filón de la tortilla, las concesiones de los Lores, se ve Pozo Ancho y al final se divisa la cruz. Le he estado explicando la controversia entre los intereses británicos que residen en la zona meridional de Linares y los intereses franceses que residen en torno a la cruz, la línea de ferrocarril por qué se hicieron. Hemos estado viendo los distintos filones de Cañada y Cosa que se ven perfectamente. Le he explicado la anécdota de un pozo que fue un cortijo, el quemador de las reses cuando no se congelaba la carne. Piensa que en Linares hay un movimiento de población inmensa, de casi 40.000 personas que vienen de aluvión a trabajar a las minas, y entonces se consumía carne. Y el sobrante, a no haber producto congelado, se quemaba en la propia mina. Ya llama mucho la atención. Y ahora vamos a bajar hacia abajo, por un poco el centro de interpretación y la restauración del pozo de Santa Ana y San Federico. Sí, acabamos de terminar las jornadas culturales que habíamos empezado como en conmemoración del Día de Andalucía, que nuestra asociación tiene como tradición celebrarlo. Y la semana pasada no pudimos por la inclemencia meteorológica y entonces nos hemos desplazado hasta este día 11... en el que hemos hecho una jornada bastante agradable, con un tiempo muy apetecible y con una vista pues magnífica. La valoración de la jornada pues yo creo que ha sido muy buena, porque hemos tenido una serie de conferencias que han tenido una asistencia importante. Hemos llenado el aforo de la Casa de la Cultura, el concierto de los hermanos Cuenca, que fue un éxito rotundo, porque acudió muchísima gente y bueno, fue magnífico, con la actuación también de Raquel Parrilla. Y ahora culminamos con esta ruta de senderismo, que hemos tenido unas 100 personas y hemos disfrutado de las explicaciones que Paco Maña nos ha hecho a lo largo de la mañana, conociendo lo que es el filón de la tortilla y disfrutando pues con un montón de personas que están aquí del tema que nos gusta, que es pues preservar el patrimonio minero y estar en un entorno natural donde se pueda disfrutar un fin de semana con cosas de nuestra tierra y lo que estamos reivindicando, ¿no? Que se le dé un valor a este patrimonio que está olvidado y que hace falta que lo pongan en relieve y que lo pongan en alza para que puedan venir pues más personas de todo el territorio español para visitarla.